Y bien, queridos amigos y amigas, el día de hoy estamos saludándolo desde el Ventarrón. El Ventarrón, un paisaje natural, turístico. Estoy con Perla Martínez, Gustavo Blanco y Carlos Briceño. Perla Martínez, bienvenida nuevamente al programa. Gracias, Wilmore. Bueno, me gusta este paisaje, ¿qué te puedo decir? Está muy lindo, sobre todo lo que me enseñaste de este pájaro. Está muy interesante, Wilmore. Es una formación pétrea, natural. Está bonito, sí. Me gusta, la verdad que de noche se debe ver mejor aún. Fíjate que, sí, se llama, además se ven las luces, el fulgor del cráter del volcán Masaya. Perla, pasamos por Ticuantepe. Fui a saludar a Roger Villalobos, que estaba de cumpleaños, y le llevé sus libros, donde está su biografía. Él es el autor de la... Canción Catalina de mi vida. Catalina de mi vida, sí. Así que, don Roger Villalobos, un gran abrazo y gracias por atendernos. Y después nos venimos... ya buscando el Ventarrón, donde estamos, y pasamos una carretera en buen estado. Entramos ya en territorio concheño, y en el Tempisque nos estaba esperando la alcaldesa con su delegación. Está aquí con nosotros, nos está acompañando en el inicio del programa. Bienvenida al programa, alcaldesa, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí, bienvenidos ustedes también al municipio de La Concepción. Estamos en este bonito espacio natural de nuestro municipio, como es el Ventarrón, un sitio turístico visitado por nacionales y extranjeros, muy lindo por cierto. Compañera, ¿y quiénes componen esta delegación que nos están acompañando? Sí, en esta mañana nos acompaña la delegación de nuestra alcaldía municipal, como es la compañera Karen Hernández, la compañera responsable de turismo, la compañera Fátima Cerda, responsable de comunicación de nuestra alcaldía municipal, compañera Juanita también, que es parte de la comunicación, y la compañera Belkis Hernández, secretaria de mi oficina de la alcaldía municipal. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué nos tienen preparado en este día para este programa? Bien, el día de hoy desde el municipio de La Concepción le tenemos preparado una gran cartelera de actividades como es la visita a artesanos de nuestro municipio. Vamos a visitar un taller que se dedica a la producción y elaboración de camiones de madera, así como también vamos a visitar al historiador Leonel Rosales, quien nos va a contar de cómo era nuestro municipio en tiempos pasados. También vamos a visitar a productores de nuestro municipio que se dedican a la producción de cítricos, chayotes. También vamos a tener una gran cartelera artística con nuestra escuela de danza y nuestra escuela de coro municipal. Antes de irnos de este bonito lugar, me gustaría obtener más información y para eso tenemos aquí a Franklin Ruiz, guardaparque del Ventarrón. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo es aquí? ¿Se paga la entrada? ¿Cuál es el horario? Sí, es correcto. Buenos días, Franklin Ruiz, para servirle. Bien, el sitio turístico Ventarrón by Park tiene un costo local de 20 córdobas en horario de 6 de la mañana hasta 4 de la tarde. Y en horario de 4 de la tarde hasta 8, 9 de la noche, tiene un costo de 50 córdobas, unas pequeñas horas pues, o un corto tiempo a manera de camping. Si el visitante decide hacer las 12 horas hasta el amanecer, sube el costo también un poquito. Eso ya se le llaman precio de paquetes. Pues. Puede andar por 100 córdobas hasta 200 córdobas al turista nacional en este sitio de Ventarrón by Park. Dentro de este sitio, el perímetro es de un alcance de más de 100 manzanas de tierra. Dentro de esas 100 manzanas están ubicadas 8 pistas para el ciclismo, suave, el técnico y el extremo. Dentro de la misma área turística como Ventarrón by Park también se le ha otorgado un campo deportivo a la comunidad para que ellos también se recreen lo que corresponde al béisbol. ¿Sí? Casualmente ahorita pues están ellos llevando esa recreación en el deporte. Todo lo que se predomina aquí o se trata de ejercer o proyectar siempre con la visión pues para la recreación sana. En un paisaje el 100% natural hasta hoy. Quizá más adelante podrán haber algunas dinamizaciones pues, con respecto a cómo viene evolucionando el turismo colonial en nuestro país. Según las proyecciones de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, pues la visión es de que todos estos sitios se han explotado para tratar de promover más el desarrollo y mejorar los niveles de vida de toda la población nicaragüense de manera general.
Es por eso pues que quizás nosotros como funcionarios también del gobierno municipal, alcaldesa Auralila Blas, alcaldesa pues municipal, también está empeñada en ir promoviendo todos aquellos sitios que le gusta mucho a las personas a manera de una recreación sana bajo la naturaleza o bajo todo lo que nos ofrece la madre tierra. Claro, el municipio de La Concepción es un municipio que te presenta mucha geografía y todas las geografías pues son muy escénicas, muy gustables al visitante. Y se le conoce como tierra de cítrico también, porque predomina bastante lo que es el cítrico. Pero sí, este sitio de Ventarrón Bay Park, que es el nombre que le damos oficialmente en Facebook, para que puedan buscarnos allí y puedan venir a disfrutar de todo este ambiente natural y de muchas otras cosas más que se puedan hacer de acuerdo a lo que solicite el visitante. Es decir, aquí se trabaja, digamos, en base a lo que el visitante desea realizar. Yo no puedo decirle al visitante vamos a hacer esto porque realmente no estaría pues complaciendo al visitante. Es el visitante que tiene que sugerir todo lo que más se puede hacer aquí, se le complace. Bueno, vamos a empezar con música, con el grupo de danza municipal y el tema La Concheña. Seguimos en La Concha, pero ahora estoy en San Juan. San Juan, antes de llegar a La Concha, San Juan es un lugar de postal, bonito, queda al fondo de un cerro. Aquí celebran a San Juan. Aquí hay fiestas patronales. Y aquí vive Leonel Rosales con su esposa Hermidita Soto. De paso, un abrazo a Rosa Soto, su hermana. Quiero que vean a esta pareja de emprendedores. Todas las tardes y las mañanas se vienen a ver su avenida de veranera. Una pared llena de veraneras rojas. Ella tiene también un
cactuario. Cactus de todos los tamaños, de todos los tipos. Y los cuida como los ojos de su cara. Voy a hablar con ella, con Hermidita, acerca de las orquídeas que he visto también aquí en su casa. ¿Cuántas clases de orquídeas tiene? Bueno, ahorita tenemos 25 de las importadas y 32 de las silvestres. ¿Es difícil crear una orquídea? No, es un cultivo sencillo, fácil, porque ellas viven en la naturaleza, en estado natural, con solamente un árbol, ahí se adhieren las raíces y se alimentan del aire y del agua que cae del cielo. O sea que ellas no necesitan un cuidado exagerado. Lo único es estar atento a los insectos que les hacen daño, las hormigas y los pulgones. Hay una cochinilla roja que también les hace daño. Entonces fumigarlos de vez en cuando para que ellas se pongan hermosas y florezcan. He visto tres clases de orquídeas aquí. Una moradita, como esta. ¿Cómo se llama esta moradita? Esta moradita se llama Bletia purpúrea. Bletia purpúrea es una orquídea silvestre y la obtuvimos aquí en la zona de la sabanita. Uh-huh. También he visto una blanca. Sí. Esta, mira, esa mira, no esta. No la esta. Tengo clasificada esta. Todavía. Sí. Sí. No es bien bonita. No la tengo clasificada porque recién floreció. Entonces, esa es también es una orquídea silvestre. Y también la morada. La que está adentro. Sí, esa se llama, es la conocida en Costa Rica guaria como morada. La guaria morada. Que es la flor nacional. Es la además. Flor nacional de Costa Rica. Ella se llama Cattleya skinneri. Y su cultivo es sencillo. Yo le cuento, yo le he visto, ¿sabe dónde? En el volcán Mombacho. Aquí se le viene a dejar su hija. Venga también usted, venga aquí. Su hija también, su hija es emprendedora. ¿Usted también le gustan las orquídeas? Pues sí, pero realmente que aquí la especialista en las orquídeas es doña Hermida. ¿De esta orquídea? Esa es Phalaenopsis. Bueno, esta es la guaria morada para empezar. Es la guaria morada. Y esta es Phalaenopsis. Uh-huh. Es importada, pero parece como de plástico, fíjate sí, qué linda. Sí. Pareciera que no es natural, pero es natural. Y nosotros las reproducimos. Cuando ya ellas florecieron, después que las compramos y florecen, nosotros las reproducimos. Esta ya es hija de la planta original. Entonces, actualmente, pues he ido reproduciendo y ya tengo 48 hijos. 48 hijos y de 25 variedades de orquídea. Y ahora voy a hablar con Leonel Rosales, emprendedor, productor. Está acomodando la leña aquí, en esta bodega hermosa, está llena de leña. Compañero Rosales, mucho gusto. Aquí estamos en Así es Nicaragua, en La Concha. Lo felicito por la leña que tiene aquí. Parece que es leña seca, o sea, no ha despalado, sino que parece que es de la rama seca. Así es, de lo que va saliendo del raleo que se hace de sombras en la finca, nosotros la guardamos porque aquí tenemos la costumbre, ya es tradicional, que cocinemos con leña. Y es más rica la comida. Don Leonel Rosales, usted es un gran productor. A mí me dijo la compañera alcaldesa que está produciendo el aguacate, el chagüite, están también con los cítricos y un mango grande. Que vi hace ratito que le dicen mango, no me acuerdo, pero un jade, mango, jade. Ahorita lo que más estoy produciendo es aguacate. Sí, es un aguacate que se está vendiendo, se lo llevan algunas veces al exterior, a Panamá, a Costa Rica, ¿verdad? Son muy buenos compradores ellos del aguacate, pero resulta que ahora todo el mundo quiere aguacate. Entonces va a llegar un momento en que todos vamos a tener aguacate y vamos a tener que buscar otro rubro. El aguacate, bueno, sí, es el alimento. Es la mantequilla que los españoles, así le decían, la mantequilla vegetal. Cuando los españoles se quedaron sin manzana, sin pera, sin comida que ellos trajeron, recurrieron a la comida nuestra y ahí encontraron el aguacate y le llamaron la mantequilla vegetal. Es correcto, así es. Y les encantó, por cierto. Sí. Les encantó porque realmente el aguacate es una comida excelente. Yo la recomiendo a todo mundo, ¿verdad? Es más, hasta dicen que es afrodisíaca. Pero lo de afrodisíaco lo dicen por el alto contenido de tocoferol, de vitamina E. Entonces, por eso es que hay algunos que dicen, sí,
Hay que comerse hasta el palo, dice. Vamos a recomendarla allá a unos compañeros del canal, Canal 6. Allá como, por ejemplo, Carlos Briceño, que es nuestro compañero, para que se mantenga fuerte. Carlos Palacio, el cronista deportivo. Podemos recomendársela también a Cristian Oliva, el editor. En fin, el aguacate es bueno. Yo puedo recomendar aquí, porque este es un lugar hasta, podemos decir, ejemplar. ¿Pueden venir aquí turistas, amigos, que puedan visitar aquí su finca? Cuantas veces quieran, aquí estamos a la orden, con los brazos abiertos para recibir a todo el que nos quiera ver. Bueno, muchas gracias, Leonel. Vamos a ver eso. Vamos a probar un cafecito que nos tiene preparado y después vamos a seguir en su segunda parte. Así que no nos cambien, sigan con nosotros dentro de un momentito en Así es Nicaragua, desde la Concepción, más allá.